tal amigos? Dios les bendiga nuevamente. Estamos en la continuidad del video anterior. El tutorial de la alabanza hacia el Espíritu de Dios está en este lugar. Entonces lo vamos a hacer en mi mayor. Y vamos a ir con los acordes. Si tú quieres aprender lo que es la melodía o la introducción, puedes ir a ver el video anterior que subí para que tú puedas ver la melodía. Entonces vamos en mi. Y vamos a ocupar mi, un la, un si y un mi. Y eso se repite dos veces para el verso. Entonces nos queda más o menos de la siguiente manera el verso. Mi. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muy bien. Para lo que es el coro vamos a ocupar los acordes de la mayor, un si y caemos a mi. Luego vamos a ocupar nuevamente un la, un si, un sol sostenido menor, un do sostenido menor, un fa sostenido menor, un si y un mi. Lo que es el coro nos queda de la siguiente manera, un poco de espacio. Estamos en mi. Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Lo repetimos nuevamente. Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y para terminar, podemos hacer, por ejemplo, el acorde de la, lo que conocemos nosotros como tercera. Muévete en mí. Muy bien, amigos, que el Señor bendiga a cada uno por nombre y espero que este video sea de gran bendición para cada uno de ustedes, que algo puedan aprender. Y si quieren que haga algún tutorial de alguna alabanza, pónganme en los comentarios que voy a estar tratando la manera de hacer esos videos que ustedes me pidan. Dios les bendiga y recuerden comentar qué alabanza quisieran que yo hiciera un tutorial de piano. Dios les bendiga y nos vemos en un siguiente video.